Y hablamos con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien trajo como propuesta literaria un relato de su experiencia con el gobierno de Gustavo Petro. Crónica, ensayo y memorias políticas. Todos estos elementos combinó Alejandro Gaviria para escribir La expresión controlada, libro donde reflexiona sobre el primer año de gobierno de Gustavo Petro en Colombia, abordando temas como la corrupción, la polarización política y la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Yo la describiría de esta manera. Primero, la historia de un encuentro, de mi llegada al gobierno Petro y la idea de tener un gobierno de coalición, de buscar acuerdos parciales entre personas que tienen ideas diferentes del cambio social, y después de un desencuentro. En esta obra, Alejandro Gaviria enumera algunas de las razones por las que considera que Gustavo Petro logró la presidencia y reflexiona sobre los desafíos que enfrentó en su primer año de gobierno. Y es una reflexión sobre estos momentos de incertidumbre, sobre la política en tiempos difíciles, sobre lo que va a ocurrir en el país, sobre las tensiones que existen, sobre las posibilidades y obstáculos del mismo cambio, desde una perspectiva que es la perspectiva que yo tengo de la política, que uno la podría llamar la perspectiva liberal, que entra en tensión un poco con la perspectiva progresista, que es la del gobierno. El libro ha sido destacado por su labor testimonial y su capacidad para discutir un asunto central para Colombia, y es una invitación a la reflexión sobre la importancia de la política y la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa.